Hoy Jonathan Razo nos quiere consentir con un postre diferente y delicioso. Seguro estarán de antojo con esta deliciosa combinación de fresas con helado de manzana y elementos extras que harán que esta receta sea una de sus favoritas. ¡Ya comienza la hora de comer! Listísimos para comenzar un programa más de La Hora de Comer. Con mucho gusto saludamos al chef Jonathan Razo. ¿Cómo estás? Hola. Chef, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que pues en esta preparación que nos estabas introduciendo a lo que vas a preparar, que ahorita nos vas a decir qué es, pues platicábamos de muchos tecnicismos que ahora se utilizan en la cocina. Pues sí. Y que no son la referencia directa a lo que conocemos como en la vida real, ¿no? Esto Exacto. se utiliza en cocina, pero es una variación, solo el nombre, ¿no? Son algunas variaciones en el cual, pues bueno, vamos identificando ciertos productos ¿Sí? y también, pues bueno, en la cocina les vamos poniendo nombres de cierta manera diferentes Ajá. para que la gente, pues bueno, vea cómo se preparan, qué efecto nosotros queremos dar y claro. con qué lo relacionamos también. Claro, porque me decía, oye, pero es que vamos a hacer arena, y le digo, ¿cómo? O sea, ¿nos vamos a comer la arena? Pues no, es solamente el tecnicismo es de tecnicismo. Algo que si se va a comer aquí. Se va a comer, okay. tiene más o menos esa consistencia okay. como arenisca, de tierrita, okay. pero pues bueno, todo comestible. Todo comestible, ¿eh? Por favor, tenga mucha atención de sus niños ahí en casa. ¿Qué es lo que vas a preparar hoy, chef? Hoy vamos a hacer unas fresas, vamos a hacer un postrecito, algo... también, bueno, los ingredientes muy fáciles de encontrar, ¿Sí? pero el cómo los vamos a ir ensamblando, ese va a ser el punto. Van a ser fresas, vamos a agarrar un poco de kiwi, lo vamos a dar en una cocción Ajá. y vamos a hacer esa arenita. Miren, muy bien, y pues a mí como que me sacaba de onda que vamos a cocinar la fruta. Vamos a cocinar. Pero eso es parte de lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Parte de lo que vamos a estar preparando. Anderson, pues entonces les invitamos a todos los que ya nos están sintonizando a través de la televisión y del radio para que anoten los ingredientes y quédense completito el programa. Hoy prepararemos fresas con arena de ajonjolí y nieve de manzana. Para prepararlo necesitamos 400 gramos de fresas, 200 gramos de kiwi, 150 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, 100 gramos de manteca vegetal, 90 mililitros de licor de almendra, 100 gramos de ajonjolí. Para decorar, hojas de menta en cantidad necesaria, galleta tipo barquillo, nieve de manzana al gusto. Mira qué bonito se ven los ingredientes, chef. Y bueno, algunos de estos son parte del postre y otros son la decoración. Entonces le invitamos para que usted, pues por primera vez, que siga la receta, la haga tal cual como nos sugiere, chef. Exacto. ¿Verdad? Vamos a ir ahorita haciendo la preparación de la arena, Ajá. que es a lo mejor un poquito lo tardado, porque Bien. Lleva dos procesos. Vamos a empezar a integrar ingredientes. Ya que los tenemos integrados, los vamos a tener que dejar refrigerar. Aquí por cuestiones okay. de tiempo lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos Bien. A integrar ingredientes. Digamos el procedimiento original es integrar, refrigerar y después hornear. Lo vamos a hornear y nos va a quedar como una galleta en el cual esa galleta o esa arena, pues bueno, la vamos a desmoronar y es lo que nos va a dar el efecto arenisco. Ande usted, muy bien. Oye, chef, tengo amigos que no pueden comer kiwi, que porque son alérgicos, que no sé cuánto, ¿qué nos sugieres para su Podemos kiwi? Cambiarlo en lugar de kiwi, bueno, podemos ocupar a lo mejor zarzamoras, podemos ocupar uvas. Okay. Podemos ocupar en su tiempo, a lo mejor en temporada, algo de tuna. Entonces, que sean sabores así también. Y fresa. Agridulce y fresa. Ok, entonces, bueno, ahí están las alternativas que nos sugiere el chef. Por si usted no consume el kiwi, en esta ocasión las fresas sí, pero con otras frutas podemos pues, le va irlo variando. Bien. Y también, pues bueno, podemos hacer ahí diferentes variantes, ¿no? Podemos a lo mejor ocupar pera, manzana. Ir jugando también con las texturas y los sabores de nuestras frutas. Bien, muy bien, chef. Pues vamos entonces, a ocupar manos a la obra. Harina. Harina vamos, normal. Harina normal, harina bien. De trigo. ¿Sí? Vamos a ocupar manteca vegetal. ¿Sí? En este caso, bueno, yo ocupé manteca vegetal. Esta receta la podemos hacer también con mantequilla y nos va a dar un sabor totalmente distinto. Nos va a dar un sabor más suave, un poquito más rico. Pero okay. en esta ocasión, pues bueno, vamos a ocupar manteca, vamos a ocupar algo de azúcar. ¿Me vas a pedir que yo meta la mano de chef? Vamos a empezar a mezclar. Eso lo vamos a ir haciendo nada más con nuestros
nuestros dedos, digamos con nuestras yemas, la vamos a empezar a integrar. Vamos a integrar. O sea, como integrar, que apachurro la manteca en este caso. Vamos a empezarla ahí. Ok. A integrar. Vamos a poner el ajonjolí. Me divierte mucho hacer esto. El ajonjolí lo que nos va a dar es cuando se hornea, ya esta pasta nos va a dar ese sabor ahumado, ese sabor así perfumado. Entonces nos va a dar un sabor totalmente diferente. Entonces nos das permiso pues de utilizar manteca en este caso o mantequilla. O mantequilla. Podemos ocupar cualquiera de los dos. Oye, pero ya ves que dicen que la mantequilla no está bueno que la manipulemos demasiado, que porque pues algo sucede, ¿no? Bueno, empezamos ahí a fundirla, pero en este caso por eso debemos de ir manipulando nada más con nuestras yemas de nuestros dedos. Mira, esto está padre porque es como, quiero ensuciarme, pero nada más poquito, ¿no? Exacto. No es el amasado tradicional, ¿no? De alguna masa donde estamos agregando líquido y estamos amasando, no. En este nada más vamos a estar ocupando nuestras yemas de nuestros dedos, vamos integrando. Si te fijas, se va haciendo como un... sí, ¿verdad? Parece como pequeñas una arenita, bolitas. Como... se van ahí compactando y ese es el efecto que queremos dar. Ya cuando esté totalmente todo bien integrado, es lo que vamos a refrigerar. Entonces, recuérdanos, aquí va la harina. Va la harina. Va la manteca o la gente graso, en este caso va a ser la manteca vegetal. Sí. Vamos a ponerle azúcar. Ajá. Y vamos a poner el ajonjolí. También, en este caso, bueno, yo ocupé azúcar estándar o azúcar normal. Podemos ocupar azúcar glass. Podemos también poner un poco de azúcar glass. La gente que también está con problemas de azúcar, ¿sí? Podemos poner un poco de sustitutos. Okay. Entonces no hay ningún problema. Oye, chef, fíjate que... estaba viendo el pasillo este que hay en los supermercados de los sustitutos de azúcar. Sí. Y encontré que hay unos en presentación líquida. Sustituto de azúcar, pero este ya, que viene de una planta. Ajá. Pero en líquido. ¿En líquido? También podemos utilizarlo. Podemos ocuparlo. ¿Cuál es, la conversión de ese sustituto? Es más o menos, por cada gramo de ese producto, son 8 gramos de azúcar normal. Entonces la conversión es por cada gramo que vamos a ocupar. O cada 8 gramos que vamos a ocupar de azúcar normal, nosotros vamos a estar ocupando nada más un gramo de algún sustituto. Esa sería más o menos la conversión. Sí, endulzan un poquito más. ¿La azúcar morena endulza menos que la estándar? Que la estándar, no. ¿Igual? Ahora sí que es igual, nada más en el proceso, pues bueno, son diferentes calidades. Entonces, por eso van también en colores diferentes, ¿no? El claro, azúcar claro. Mascabada, el azúcar estándar, el azúcar refinado. Claro. Luego ya de ahí nos vamos, pues bueno, al azúcar glass y los sustitutos de azúcar. Bien. Entonces, pues, esto ya creo que ya está, ¿verdad, chef? ¿Cómo si lo se ves fijan, así? Ya está perfecto. Si se fijan, ya está todo compacto. Ya se compactó lo que fue la harina, el azúcar, la manteca. Ya está totalmente integrado. Se ve una arenita, ¿no? Se ven ahí pequeños grumos. Eso lo vamos a refrigerar alrededor de 20 minutos. Entonces lo podemos meter a refrigerar y ahí lo vamos a reservar casi cuando ya lo vamos a ocupar en nuestra presentación. Antes de que lo vayamos a ocupar, lo vamos a hornear durante 20 minutos a 180 grados. Bueno, ahorita le llegamos a esa explicación. Nada más, queridos amigos de radio, pues decirles que sí, efectivamente, la textura es como de una arena gruesecita, por así decirlo, un poquito más de la que estamos acostumbrados en nuestras playas, así que pues así se va al refri. Así se va al refrigerador, ya está totalmente granulado y lo refrigeramos. Eso nos va a ayudar a compactar o a condensar o a hacer un poquito más rígida nuestro agente graso, que en este caso pues claro, bueno, es la manteca. Por supuesto. Oye, ¿y se refrigera al mismo tiempo si trabajamos mantequilla o en este o caso en este la caso manteca, manteca? Sí. Muy bien, pues entonces me la llevo al refri. La vamos a dejar ahí un momento. Ahí está. Para después meterla a hornear. Ya me lavo, chef. Ok, ahora sí ya nos lavamos. Vamos a tener aquí ya nuestras fresas y nuestro kiwi. ¿Qué le voy a hacer al kiwi? Bueno, lo estuve pelando ahí posteriormente y nada más vamos a cortarlo en cuarterones. ¿Qué chef, quiere ¿cómo decir? Sabemos cuando compramos el kiwi que está maduro? Que esté maduro. Lo vamos a tocar y que esté de consistencia no tan rígido, que ya nosotros al presionarlo tenga una consistencia suave. O sea, que sí se pueda apachurrar. Pero que se pueda apachurrar. Ya cuando están demasiado rígidos, están muy ácidos. Entonces va a ser muy, muy complicado que nos sirvan. Ay, sí. Para podernoslo comer. Es una acidez muy muy fuerte. Muy fuerte. Sí. En este caso, pues bueno,
está casi en su punto. Lo escogí un poquito rígido. Ajá. ¿Para qué? Porque va a llevar una cocción y no quiero que se me deshaga en la cocción. Bien, muy bien. Entonces nada más se retira la piel. Se retira la piel. Lo vamos a cortar en gajos. Ajá. O en cuarterones. ¿No se le retira las semillas? No se le retira nada. Todo ahora sí que es comestible. Bien, muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a cortar nuestras fresas por mitad. ¿Fresas de qué tamaño les podemos decir a los amigos de radio que son? Pues que sean de buen tamaño, no tan pequeñas, porque como van a llevar cocción, lo que queremos es no que se reduzcan, que queden de buen tamaño, okay, que estén firmes, que no estén pero no de la grandotota que vemos aguaditas, a veces en el mercado. Ahora sí que estén de un tamaño muy, muy considerable. Sí. Pero que estén totalmente firmes, que no. Para que aguanten la cocción que le vamos a estar poniendo ahorita en un momento. Este postre, casi siempre yo pienso en postre y lo pienso frío, fíjate. Rara vez pienso en un postre como calientito. ¿Caliente? ¿Este es un postre que se va a servir frío o a temperatura? Va a llevar dos temperaturas. Vamos a hacer una cocción de nuestra fruta, pero en el ensamble va a llevar una textura arenosa, va a llevar algo suave, algo dulce y aparte va a llevar algo frío, porque ¡ándale! Le vamos a poner una nieve. ¡Wow! Entonces, es esa conversión de... de sabores, de texturas, de temperaturas, wow, lo que vamos a estar ahora probando. Ok, me gusta la opción y si a usted le está gustando, no se pierda el regreso de la pausa porque ya viene la pausa, es muy breve, pero vamos a seguir aquí el chef Jonathan Razo y su servidora en la hora de comer haciendo este delicioso postre, no le cambie. En la hora de comer, continuamos. En la hora de comer, regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso, chef, y justo tenemos en pantalla, pues mira, lo que habías cortado antes de irnos a la pausa. Exacto, ya tenemos aquí nuestros cuarterones de kiwi. Sí. Ya tenemos nuestras mitades de fresa. Ya todo listo para poderlo poner a sartén. ¿Qué es esto? ¿Qué se ve? Tenemos un licor de almendra. En este caso, bueno, se me ocurrió utilizarlo, pero al igual que en otras ocasiones, podemos sustituirlo por algún otro licor, puede ser a lo mejor un tequila, puede ser un poco de ron, puede ser un poco de brandy, puede ser un poco de licor de café. Entonces, pues bueno, es muy universal el poder utilizar algún licor. En este caso, bueno, me agradó el ensamble que se hace con el licor de almendra. Ajá. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema. O sea que si lo hago con diferentes opciones de licor, le va a cambiar el sabor. Le va a cambiar el sabor y es donde también nosotros podemos jugar a lo mejor con nuestra nieve. Exacto. A lo mejor podemos hacerlo de limón. Si utilizamos tequila, bueno, ¿qué va con el tequila? Limón. Entonces hacemos un ensamble. Claro. Empezamos a buscar o relacionar licores con lo demás, con lo que vamos a estar acompañando nuestros platillos. Mira, muy bien. A ti te parece muy rápido esto de hacer el ensamble, pero a veces batallamos en pensar qué va con qué. Pero bueno, vamos aprendiendo junto contigo, chef. Entonces, ¿esto se hace aquí en la estufa? Se va a hacer en la estufa. Si gustas, ya sacamos la harina. Sí, porque tenemos el otro proceso por aquí. Tenemos para hornear. Vamos a sacarlo. Ya está totalmente frío, ya está compacto. Entonces, lo vamos a verter en nuestro molde. Entonces aquí nada más lo pongo. Nada más lo ponemos. Va a quedar, vamos a distribuir nada más para que la cocción sea uniforme. Si se fijan, quedó ahí muy granulado, que ese es el efecto que queremos dar en nuestro platillo. ¿Qué es lo que está aquí? Por favor, dinos, chef, antes de irnos al Ya tenemos otro. Ahí nuestra arena. Ahora está en auge el hacer arenas, le llaman crumble, que es una especie de pasta como la que tienen las conchas. Ajá. ¿No? Esa pastita blanca que tienen algunos panes mexicanos. Sí. Pues bueno, es esto, nada más que con un nombre pues ya un poco más técnico. Ajá. Le llaman crumble o arena, eso lo vamos a meter a hornear, que es harina, la manteca, el azúcar y el ajonjolí. Nada más lo hace así con sus deditos, queda en esa textura. ¿Cuánto tiempo al horno y qué temperatura? Lo vamos a meter 20 minutos a nuestro horno. Y a una temperatura de 180 grados. 20 minutos. Aquí le vamos a poner 180 grados acá. 180 grados. Listo. Y listo. Ok, chef. Y aquí para nuestra cocción de nuestra fruta, vamos a poner... Chef, al molde nada le pusimos, nada. ¿Verdad? Ni ¿Por qué no le vamos a poner nada? Porque está a base de una grasa, entonces no se nos va a pegar. Lo que vamos a hacer es nada más que se nos cocine nuestra pasta y listo. Lo vamos a dejar enfriar.
Ah, mira. Nunca habíamos preparado esto contigo, chef. Ya entonces, tenemos aquí nuestro azúcar. Vamos a vaciar azúcar y el licor. Nuestro licor. El que hayamos elegido van en estos, en este orden. En azúcar este orden. Y luego el licor. Ajá. Voy a poner. Ah, qué rico. Bueno, lo que son nuestros kiwis. Ajá. Lo que son nuestras fresas. Al momento de poner fruta en los sartenes ya calientes, se cocina la fruta y se suaviza, ¿verdad? Se va suavizando. Lo que quiero es nada más darles una cocción, pero que también, pues bueno, vayan agarrando el sabor de nuestro licor. ¿Le cambia el sabor a la fruta, chef? Se van como marinando, ¿sí? Bien. Les va a cambiar un poco el sabor, pero también la fruta va a ir adicionando su sabor que tiene cada una de ellas. ¿Sueltan como juguito? Sueltan juguito porque se van cociendo, entonces se van deshidratando de cierta manera, van a soltar un poco de humedad y eso pues bueno, también nos ayuda. Todo mezcladito, ¿no? Es buena combinación. Cualquier fruta que elija para preparar este postre, chef, debe de pasar por este proceso del sartén. Va a pasar por las ese proceso. Las uvas también, no hay ninguna fruta que se eche a perder, oye, me da la curiosidad. Pues no. Sé, ¿no? Pasarla por el calor como que se arruine. Podría ser nada más a lo mejor la sandía, que es un porcentaje más grande de agua, pero también hay recetas que ya se puede elaborar sandía a la parrilla, ¿no? O asada. Dale. Y le cambia un poco el sabor, pero pues bueno, las porciones que se van a estar asando, a estar parrillando, pues son un poquito más grandes, claro, más gruesas, para que nos pueda ser un poquito más fácil, pero a lo mejor sería la única que tendríamos ese problema en cuestión de la cocción. Si se fijan aquí, pues ya... Hay que irlo practicando, señor. Se van haciendo brillosas. Súper brillantes. ¿Por qué? ¿No? ¿Por el efecto del azúcar? Por el efecto del azúcar. Van agarrando un color, o se van como caramelizando. Sí. Chef, agregaste inmediatamente al azúcar el líquido, pues en este caso el licor. El licor. Para que no se hiciera un caramelo. No se nos haga un caramelo. Aquí como no vamos a hacer salsa, ni vamos a ocupar nada para poder rallar nuestro plato, en este caso, pues bueno, decorarlo. Si te fijas, pues no permití que se empezara a reducir, sí, o que ¿no? hiciera luego, una reducción. Luego. Sin embargo, sí le está aportando toda esta brillantez que le da el azúcar a la fruta, y miren cómo ha cambiado de superficie, ¿no? ¿No? Porque... Ya hasta las se van, fresas hasta se van cambiando ya de color. Se van cambiando de color, van agarrando una textura un poquito más menos rígida, ¿no? Se van haciendo un poquito más aguaditas. Correcto. Le preguntaba yo al chef, oye, chef, ¿y si me gusta? Y me dice, claro, debe de. Y pues claro, ya claro se me están antojando mucho probar así de esta forma las frutas. Y mira que esta es una oportunidad que tenemos de cocinarles diferente las frutas que les ofrecemos en casa a nuestra familia. Generalmente les damos la pieza completa. Sí. Y llega un momento que los aburrimos. O ya no salimos a lo mejor de las fresas con crema. Típico. ¿No? Que es así como que el postre más fácil. En este caso, pues bueno, ya vieron que también se puede llevar en una cocción. Y ya con todo el ensamble que le vamos a estar haciendo, es totalmente diferente a las típicas y tradicionales fresas con crema. Además dice el chef que se come así de poquito todo al mismo tiempo para mismo poder tiempo tener para esta poder experiencia degustar. Increíble. Ok, entonces aquí ya las tenemos listas, las vamos a reservar. Vamos a dejar ahí que se vayan enfriando un poco para poder empezar con el emplatado. Ya tenemos aquí nuestras galletitas tipo barquillo. Sí, traje una para la receta y otra para mí. Exacto, y unas hojitas de menta para... poder decorar nuestro plato. Ya nada más vamos a esperar a que salga nuestra arena del horno para empezar a hacer el ensamble. Perfecto, entonces les vamos a invitar a todos ustedes que nos están siguiendo aquí en Hora de Comer para que le pongan mucha atención al paso a paso de este delicioso postre. Para preparar las fresas con arena de ajonjolí y nieve de manzana, comenzaremos preparando la arena de ajonjolí, integrando en un recipiente la harina, la manteca vegetal, el azúcar y el ajonjolí. Mezclamos hasta que tome textura arenosa y llevamos a refrigerar. Reservamos. Tras un tiempo de refrigeración, llevaremos la preparación de arena de ajonjolí a hornear a 180 grados centígrados por 20 minutos. Ahora trabajaremos con el kiwi que pelamos y partimos en gajos, y asimismo partimos las fresas en mitades. En un sartén aparte colocaremos la mitad del azúcar y agregamos el licor de almendras.
Sobre esta preparación, cocinaremos el kiwi y las fresas hasta que tomen el sabor de la misma. Ya que tenemos todo listo, comenzaremos a montar, colocando primero una porción de arena de ajonjolí como base sobre el plato, después una porción de las frutas con licor y para coronar el platillo, unas bolas de nieve de manzana. Decoramos con las hojas de menta y la galleta tipo barquillo. ¡Servimos! ¡Buen provecho! Pues ya de regreso el paso a paso es muy sencillo, póngale atención a todas las recetas. Si ya se le pasó en este momento de transmisión, pues que lo chequen en el Facebook, fíjate ahí, ¿sí?, el tiempo que cada quien quiera, ¿verdad, chef? Ahí está la receta perfectamente bien explicada, correcto. Entonces pues bueno, nada más vamos siguiendo los pasos y listo. Si queremos hacer más, aumentamos las cantidades. Vamos aumentando las cantidades, las cantidades que vienen en la página, pues bueno, son para 5 personas. Uh-huh. En este caso, bueno, yo lo traigo aquí para poder presentar el platillo, pero en la receta que está en la página para 5 personas. Y bueno, decirles que ya con el tiempo que nos dimos aquí en la televisión y la magia, este es el resultado de la arena. Déjame le quito la cuchara, chef, ¿sí?, para que lo vean bien. Sale del horno y entonces se cocinó la harina. Se cocinó la harina, ya está perfectamente, no está crudo. Va a quedar granulado por el efecto que le dimos en el refrigerador, ¿no?, de que, mira, se fuera condensando. Yo pensaría que es galleta. Ya ves que hay muchas recetas de postrecito que empezamos con moler las galletas. Ajá. Pero no, este proceso es diferente. Es totalmente diferente. Pudiéramos hacerlo a lo mejor con un poco de galletita, nada más triturarlas, pero no, en este caso vamos a adicionar ese sabor muy característico del ajonjolí. Sí, y yo ya lo probé y sí tiene como ese dejo de grasita del ajonjolí. ¿Sí? Muy rico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo nuestra arena. Comestible, está, agua, chamacos. Está esto todo no es totalmente arena de la tierra. Granulado. Uh-huh. Pero pues damos el efecto como que es algo arenisco. Vamos a, sí, poner lo que son nuestras frutas. Las dejamos enfriar, ¿verdad? No las presentamos así calientes. No, no totalmente salidas, digamos, de la cocción. Las dejamos ahí un ratito para que se vayan temperando. Nos debes de escribir ahí en el Facebook, chef, cuál fruta va con cuál. Digo, por si alguien quiere cambiar. Cambiar algo, claro que sí. Les hacemos ahí la observación de cuál podríamos estar utilizando. O, pues bueno, las frutas que están de temporada. Dale, también eso lo hace más, más fácil de elaborar. ¿No? Ya tenemos ahí nuestra fruta. Sí. Vamos a terminar. Mira, yo ya había soltado la cuchara que no sé por qué está aquí. Pero algo frío, que va a ser. ¿Qué le estás poniendo? Nuestra nieve de manzana. Okay. Es una nieve de manzana. De base a agua, cosa muy deliciosa, muy fresca. Muy fresca. Entonces, pues bueno, ahí lo que queremos es ese contraste, ¿no? De lo dulce, lo crujiente. Y se come así, o sea, en mi cuchara debe de ir poquito de todo. Debe de ir algo de todo. Entonces voy a agarrar una cuchara grande. Vamos a perfilar nada más con unas hojitas de menta. ¿Se comen las hojitas de menta o solo es también adornito? Es adornito, pero bueno, también hay gente que no les disgusta el sabor. Es rico. Es es algo rico. Y ya nada más terminamos con, ¡tarán! Mira, ni me comí mi otra galleta. Nuestra, chef, galletita. Estoy muy bien portada, felicítame, chef. Solo me voy a comer el postre solita yo. ¡Ay, qué cosa tan magnífica! Oye, está un montaje muy diferente que generalmente vemos en a lo que tenemos. Este montaje igual, si lo queremos poner en nuestra casa, lo podemos hacer en un vasito, ¿no? Ponemos, entonces, algo de arena en el vasito, okay, ponemos nuestra fruta y hasta el último el top de nieve, sí, o de helado. Y ya también la gente, pues bueno, al momento de introducir la, correcto, cuchara, va a agarrar de todos los elementos que tienen en el postre. ¡Wow! Y esto va a lograr que la experiencia en su paladar pues sea de todo lo que tiene la construcción del mismo postre. Exacto. Chef, ¿dónde te podemos localizar? Cuéntanos. Claro, mira, estamos ahí en Facebook. Pueden darle like a la página de Jonathan Razo o en la página de GastroChefs. Estamos ahí para servirles. Diseño, asesoría, logística de eventos. Pues bueno, ahí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias por la clase, chef. No, ¿de qué? A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, les mandamos besos y abrazos a todos ustedes que nos ven a través de Mexicanal, a todos los paisanos. Pues esto es La Hora de Comer desde aquí, desde Aguascalientes, México. Los
esperamos en el siguiente programa. Coman siempre el postre, que es lo más delicioso de la comida. Y nos vemos en el siguiente programa. Celebren siempre la vida. Gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.